en la meditación pasada, el estado que guarda dentro de la iglesia todo este, digamos, este asunto de Luisa. Y esto para que nos dé una claridad de cómo estamos nosotros también y sentirnos plenamente tranquilos que lo que estamos diciendo, lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo, está conforme 100% con la iglesia y con la aprobación de la iglesia hasta el punto que les expliqué. Porque estando las cosas como se las dije, podemos tener la seguridad de que, por ejemplo, y nos encontraremos con esto, ustedes también, mucha gente que quiere juzgar los escritos de Luisa y dar una opinión y decir, no, eso está mal, eso déjenlo. No, en ese punto no pueden decirnos nada. Podrán decirnos, y con todo derecho, cuando tengamos alguna conducta nosotros que no va de acuerdo ni siquiera con lo que está escrito en Luisa y a veces ni siquiera con el magisterio de la iglesia. Ahí sí tendrán todo el derecho, especialmente los sacerdotes, de decirnos no, así no. Pero juzgar los escritos de Luisa ya están juzgados por la iglesia hasta el punto donde les dije. Ahí sería un atrevimiento de, sobre todo, de muchos sacerdotes, y lo digo abiertamente, que se toman como el derecho de juzgar por sí solos y de emitir una opinión, a veces negativa, de algo que ya está juzgado por la iglesia hasta donde se los dije. Podrán decir, no, mira, tú te estás comportando mal y te estás escudando en lo que, según tú, dicen los escritos de Luisa. En eso estás mal, te prohíbo que hagas eso. En eso tendrán todo el derecho. Bueno, eso fue nomás para terminar con lo anterior. Ahora vamos a tratar de hacer pues una aplicación práctica de todo lo que ya hemos dicho y meditado acerca de la divina voluntad, cómo obra, los modos que tiene, las cualidades que tiene en su obrar. Ya vimos algunas: la universalidad, la omnividencia de la divina voluntad, que todo lo tiene a la vista, la infinitud, etcétera, todas esas cualidades que ya vimos. Vimos también cómo todo está en acto de hacerse, como en un almacén. Ahí encontramos, si entramos en esa voluntad divina, encontramos todos los actos que Jesús ha hecho, los encontramos en acto de hacerse. ¿Y para qué los vamos a encontrar? Pues para repetirlos en nosotros. Como ya leíamos en ese capítulo, el alma que tiene que sabe, que conoce y que tiene la intención de hacer sus oraciones unidas a las de Jesús, sus oraciones adquieren el valor de las oraciones de Jesús y producen los efectos que produjeron las oraciones de Jesús, tanto ante el Padre Celestial como en bien de todos los demás. Hay varios capítulos en el que Jesús le enseña a Luisa cómo comulgar, cómo recibir la Eucaristía, cómo recibir a Jesús sacramentado, cómo lo recibió él. Jesús, cuando instituyó el sacramento de la Eucaristía en la última cena, ¿comulgó? ¿O nomás instituyó el sacramento y los que comulgaron fueron los apóstoles y él no comulgó? Él se comulgó a sí mismo. Para no solo, y además esto
a pesar de que no lo ha dicho nadie, pero es lo que se repite en la misa. El sacerdote, tomando el puesto de Jesús, no solo consagra y da la comunión a los demás, sino todo lo contrario. Él es el primero que comulga y luego ya se da a Jesús a los demás. Y esto Jesús, por supuesto que lo hizo. ¿Para qué? Para que el acto de comulgar fuera hecho primero por Él, para que nosotros pudiéramos repetirlo cuando comulgamos, para que no comulgáramos separados de su acto de comulgar y que fuera un acto hecho solo por las criaturas, sino también es un acto hecho por Jesús, en que no solo se da en la Eucaristía, sino también en el acto de recibirse, para que nuestra comunión sea completa, sea al modo de Jesús. ¿Y para qué se recibió Jesús, además, a sí mismo el sacramento? Para dar al Padre toda la gloria de todas las comuniones que íbamos nosotros a hacer malamente, como una criatura por sí sola podría dar honores divinos al Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad que recibe. Teníamos que contar con el acto de Jesús de recibirse para que, repitiéndolo nosotros, pudiéramos dar una gloria divina, tomándola de Jesús, por toda la vida sacramental de Jesús. Entonces, si decimos que Jesús hizo todos los actos que nosotros debemos hacer para que nosotros pudiéramos hacerlos santamente y más aún igual junto con Él, y decimos, como dijo en el capítulo antes que leí, todos mis pasos, todos mis pensamientos, todos están en acto de darse a la criatura. ¿Cómo no va a estar el acto de comulgarse a sí mismo? Para que nosotros repitiéramos ese recibir a Jesús como se recibió Él. En este punto, y para tomar este acto tan importante de nuestra vida como es el de recibir lo sacramentado, vamos a tratar de iluminar cómo se pone en práctica este conocimiento que tenemos en la Divina Voluntad y cómo se rehace en nosotros el acto que Jesús hizo de recibirse a sí mismo, para que quede repetido en nosotros como si Él se comulgara de nuevo en nosotros. Para eso nos va a ayudar. Voy a leer dos capítulos. El primero es del volumen 11, 13 de noviembre de 1915. Es la primera vez que nuestro Señor le habla a Luisa de cómo Él se comulgó a sí mismo y por qué, y cómo uno comulgar en la Divina Voluntad. Después de haber recibido la Santa Comunión, pensaba para mí cómo debía ofrecerla para complacer a Jesús. Y Él, siempre benigno, me dijo: hija mía, si quieres agradarme de verdad, ofrécela como la ofreció mi misma humanidad. Yo, antes de darme en comunión a los demás, me comulgué a mí mismo. Y quise hacer esto para dar al Padre la gloria completa de todas las comuniones de las criaturas y para encerrar en mí todas las reparaciones de todos los sacrilegios y de todas las ofensas que habría de recibir en el sacramento. Mi humanidad,
encerrando la voluntad divina, encerraba todas las reparaciones de todos los tiempos. Y recibiéndome a mí mismo, me recibía dignamente. Y como todas las obras de las criaturas fueron divinizadas por mi humanidad, así también quise sellar con mi comunión las comuniones de las criaturas. Si no hubiera sido así, ¿cómo habría podido la criatura recibir a un Dios? Fue mi humanidad la que les abrió esta puerta a las criaturas y les mereció recibirme a mí mismo. Ahora tú, hija mía, recíbela en mi voluntad. Únete a mi humanidad y así encerrarás todo. Y yo encontraré en ti las reparaciones por todos, la compensación de todo y mi complacencia completa. Es más, encontraré otra vez a mí mismo en ti. Y ahora este capítulo del volumen 15. Del 18 de junio de 1923. Es varios años después de que Jesús ya le había enseñado a comulgar en la divina voluntad como él mismo comulgó. Escribe Luisa: me sentía toda absorbida en la santísima voluntad de Dios. Y el bendito Jesús me hacía presentes, como en acto, todos los actos de su vida en la tierra. Y como yo lo había podido recibir sacramentado en mi pobre corazón, me hacía ver, como en acto, en su santísimo querer, cuando mi dulce Jesús, al instituir el santísimo sacramento, se comulgó a sí mismo. ¡Cuántas maravillas! ¡Cuántos prodigios! ¡Cuántos excesos de amor! En este comulgarse a sí mismo, mi mente se perdía en tantos prodigios divinos. Y mi siempre amable Jesús me dijo: hija querida de mi supremo querer, mi voluntad contiene todo. Conserva todas las obras divinas como en acto. Y nada se deja escapar. Y a quien vive en ella, quiere hacerle conocer los bienes que contiene. Por eso, ahora quiero hacerte conocer la causa por la que quise recibirme a mí mismo al instituir el Santísimo Sacramento. El prodigio era grande e incomprensible a la mente humana. Recibir la criatura a un hombre y Dios. Encerrar en el ser finito el infinito. Y a este ser infinito darle los honores divinos, el decoro y la habitación digna de él. Era tan oscuro e incomprensible este misterio que los mismos apóstoles, mientras creyeron con facilidad en la encarnación y en tantos otros misterios, frente a este quedaron turbados. Y su inteligencia se resistía a creer, y se necesitó hablarles repetidamente para rendirlos. Entonces, ¿cómo hacer? Yo, que lo instituía, debía pensar en todo. Debía pensar en que mientras la criatura debía recibirme,
A mi divinidad no debían faltarle los honores, el decoro divino, la habitación digna de Dios. Por eso, hija mía, mientras instituía el Santísimo Sacramento, mi voluntad eterna, unida a mi voluntad humana, me hizo presentes todas las hostias que hasta el fin de los siglos debían recibir la consagración sacramental. Y yo, una por una, las miré, las consagré y vi mi vida sacramental palpitante en cada hostia, y que quería darse a las criaturas. Mi humanidad, a nombre de toda la familia humana, hizo la obra por todos y dio habitación en ella misma a cada hostia. Y mi divinidad, que era inseparable de mí, rodeó cada hostia sacramental con honores, alabanzas y bendiciones divinos para hacer digno decoro a mi majestad. Así que cada hostia sacramental fue depositada en mí y contiene la habitación de mi humanidad y el cortejo de los honores de mi divinidad. De no ser así, ¿cómo habría podido descender en la criatura? Y fue solo por esto por lo que toleré los sacrilegios, las frialdades, las irreverencias, las ingratitudes, porque recibiéndome a mí mismo, puse a salvo mi decoro, los honores y la habitación que se necesitaba a mi misma persona. Si no me hubiera recibido a mí mismo, yo no habría podido descender en la criatura, y a ella le habría faltado el camino, la puerta y los medios para recibirme. Así es mi costumbre. Todas las obras mías las hago una vez para dar vida a todas las demás veces que se repetirán, uniéndolas al primer acto como si fueran un acto solo. Así que la potencia, la inmensidad, la omnividencia de mi voluntad me hicieron abrazar todos los siglos, me hicieron presentes todos los comulgantes y todas las hostias sacramentales. Y yo me recibí otras tantas veces a mí mismo para hacer pasar de mí a mí mismo a cada criatura. ¿Quién ha pensado jamás en tanto amor mío que para descender en los corazones de las criaturas yo debía recibirme a mí mismo para poner a salvo los derechos divinos y poder darles a ellas, no solo a mí mismo, sino también los mismos actos que yo hice al recibirme, para disponerlas y darles casi el derecho de poderme recibir? ¿Quién, repito, quién ha pensado jamás en tanto amor mío que para descender en los corazones de las criaturas yo debía recibirme a mí mismo para poner a salvo los derechos divinos y poder darles a ellas no solo a mí mismo en la Eucaristía,
sino también los mismos actos que yo hice al recibirme. Nosotros, hasta ahora, hemos recibido a Jesús, pero no hemos repetido los actos que Él hizo al recibirse, que es todo lo que Guillermo leyó de cómo darle un decoro, una habitación divina. No hemos podido hacerlo porque no hemos repetido los actos que Jesús hizo al recibirse Él a sí mismo, actos que daban gloria divina, gloria completa, morada digna a un Dios. Entonces Jesús no solo se da en la hostia, sino se da también en el acto de recibirse. ¿Para qué? Repitiendo los actos que hizo al recibirse, lo recibamos como se recibió Él. Repito, ¿quién ha pensado jamás en tanto amor mío que para descender en los corazones de las criaturas yo debía recibirme a mí mismo para poner a salvo los derechos divinos, la gloria divina, la digna morada, y poder darles a ellas, a las criaturas, no solo a mí mismo en la hostia, sino también los mismos actos que yo hice al recibirme para disponerlas y darles el derecho de poderme recibir? ¿Ven? Aquí, este conocer la divina voluntad y los actos que hay dentro de ella. Antes de conocer esta divina voluntad por dentro, no sabíamos si Jesús se había recibido a sí mismo o no. Y si lo suponíamos, parecía que no habría ninguna razón, porque el concepto que nosotros teníamos de la Eucaristía es el concepto nuestro de que nosotros recibimos a Jesús, y entonces, y sí es cierto, pero se lo aplicamos a Jesús y decimos, pero entonces Jesús, ¿qué necesidad tenía de recibirse a sí mismo? ¿Necesidad tengo yo? Pero Él era Jesús mismo, ¿qué sentido tiene? Bueno, aquí está perfectamente bien explicado. Por eso, para comprender la razón de por qué se recibió Jesús a sí mismo, hay que conocer cómo obra la divina voluntad y cómo necesitaba obrar en la humanidad de Jesús para dar al Padre una gloria divina por todos los actos de todas las criaturas, y mucho más por este acto de recibir a Jesús, que es inseparable de la Santísima Trinidad. Si bien recibimos en la persona de Jesús en la Eucaristía, pero son el Padre y el Espíritu Santo, concurren porque son inseparables. Entonces, este conocimiento, repito, de cómo obra la divina voluntad y cómo obró en la humanidad de Jesús, nos permite entrar en la divina voluntad. ¿Cómo entrar? ¿Que no estamos todos en la divina voluntad? ¿Que hay alguna otra parte del universo que esté fuera de la voluntad de Dios? ¿O todas las cosas de la creación están dentro de ese gran recipiente que es la voluntad de Dios? Claro, todos estamos en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está por todas partes. Dios está presente por esencia, presencia y potencia y omnipotencia en todas partes, como dice el catecismo. El problema es que no está en todas partes con su vida. Aún el infierno está fuera de la voluntad de Dios.
Pues no, porque tendríamos que decir que está fuera del acto creante y del acto conservante. No, el infierno está dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que no hay ahí? La vida de la voluntad de Dios. Y por eso los condenados en el infierno hacen tal espacio con su odio a Dios, que a pesar de que están recibiendo la conservación de Dios, porque si no volverían a la nada, no reciben ni una gota de lo que Dios es, ni de felicidad, ni de nada, ni de amor, ni de consuelo, ni de esperanza. Pero bueno, me fui a otra parte. Entonces, la pregunta era, ¿cómo que yo entro en la voluntad de Dios para hacer lo que Jesús hizo? Y esa misma pregunta se la hacía uno de los confesores a Luisa. ¿Por qué dices que entras en la divina voluntad si todos estamos en la voluntad de Dios? Y Luisa se la hace a Jesús. Jesús, ¿cómo se dice que entro en tu voluntad si ya estoy? Y entonces Jesús le aclara, sí, todos están en mi voluntad. A donde tú dices entro es a mi vida. Entro en la vida de la divina voluntad con mi intención y con mi conocimiento. Entro en la vida de la divina voluntad para no tener solo la divina voluntad que me conserva y yo vivo en pecado mortal y estoy en la voluntad de Dios porque estoy conservado por voluntad de Dios. Y como les dije en la mañana, estoy conservado por el hagamos al hombre y ahí estoy, pero estoy en pecado mortal. Entonces, primero me pongo en gracia y entro a vivir en la gracia. Pero luego quiero entrar a vivir en la vida de la divina voluntad, porque la vida de la divina voluntad está constituida por los actos que Dios hace. Así como nuestra vida se va formando con los actos que vamos haciendo, la vida no es un solo acto, la vida es una sucesión de actos. Así entro en la divina voluntad, en la vida de la divina voluntad, y quiero encontrar, porque ahí está, el acto que Jesús hizo de recibirse a sí mismo. Y quiero repetirlo en mí para que ese acto se haga vida de mi acto que voy a comulgar. Y como ya sé, porque lo acabo de leer, lo que Jesús hizo cuando se comulgó a sí mismo, quiero repetirlo. Y entonces digo, entro en la divina voluntad y quiero repetir el acto que Jesús hizo cuando se repitió a sí mismo. Y me formo en la fila de la comunión. Recibo la comunión, me regreso a mi lugar y empiezo a hacer lo que oí aquí. Jesús, junto contigo quiero repetir tu acto para dar al Padre Celestial una morada digna en mí, para dar al Padre Celestial una gloria divina, que no le falte el decoro de su divinidad, que su divinidad merece. Quiero entrar en la infinitud de tu voluntad para recibirte en la infinitud de tu voluntad en mí, para que no sea ya un Dios infinito que es recibido por una criatura finita, sino que esa criatura finita, haciendo vida en la voluntad de Dios, encuentre en la voluntad de Dios la infinitud para recibir al ser infinito y darle el honor y la gloria que merece, como se la diste tú. Y quiero junto contigo ir a todas las hostias y a todas las comuniones para hacer lo que tú hiciste y que está en tu voluntad en acto de hacerse. Y quiero ir a todas las misas y a toda la boca de todos los sacerdotes y de todos los que comulgaron y repetir junto contigo lo que tú estás haciendo. ¿Ven? Este es un ejercicio de cómo se vive en la divina voluntad, es decir, de cómo
en este punto, cómo se hace este acto de recibir la comunión como Jesús lo hizo, tomando las cualidades del modo divino de obrar, extendiéndose al modo que Jesús se extendió, diciendo, como dice aquí, mi omnividencia me hacía presente todo. Y junto con Jesús tenemos intención de extendernos en todas las hostias para que cuando son recibidas por nuestros hermanos, por cualquiera, estemos nosotros ahí junto con Jesús, porque Él está haciendo lo mismo, recibiéndose a sí mismo en nombre de todos. Y nosotros nos unimos a Jesús con nuestra intención y volamos en todas las hostias de todos los tiempos para hacer lo que Jesús hizo, el acto de recibirse. Esto es una aplicación práctica. Esto aclara también mucho por qué el alma que recibe a Jesús en pecado comete un sacrilegio. Porque estando en pecado se desliga del todo del acto que Jesús hizo de recibirse. En cambio, el alma que está en gracia de alguna manera queda vinculada con aquel acto de Jesús de recibirse, y a pesar de que decimos no somos dignos, no somos, pero gracias a Jesús una palabra, es decir, admíteme a ser, que Jesús nos acepte a repetir su acto. Entonces, por eso esto queda claro. Un alma que en pecado mortal comulga a un Dios sin conexión alguna con el acto que Jesús hizo de recibirse. En cambio, un alma en estado de gracia, de alguna manera se vincula por la gracia con aquel acto de Jesús. Y un alma que vive en la divina voluntad se extiende al modo de Jesús y hace y repite lo que Jesús hizo. Esta es una aplicación práctica de cómo vivir en la divina voluntad, cómo repetir los actos que Jesús hizo, y sobre todo, como les decía yo, en este acto tan importante como es el de recibir cuerpo, sangre, alma y divinidad sacramentado. Y si todas las demás acciones de nosotros, oraciones, sufrimientos, quedaron divinizados por Jesús, en Él, cuanto más este acto tan importante. Bueno, ahí está el capítulo que leyó Guillermo y que pues hemos enmarcado dentro de todo este vivir en la divina voluntad, para que leyéndolo varias veces encontremos cada vez más, crezcamos cada vez más en este modo de recibir la comunión como la recibió Jesús. Porque para eso la recibió, para que aprendiéramos a recibirla como Él y repitiéramos lo que está hecho por Él. Para que, como decimos en la mañana, el Padre vea en nosotros lo que vio en Jesús, para que el Padre reciba de nosotros lo que recibió de Jesús. ¿Y cómo lo recibirá si no lo tomamos de Él y no lo ponemos en tráfico, en vida en nosotros? Pues hacerlo así, entrando en la divina voluntad, encontrando estos actos, repitiéndolos y extendiéndonos en ellos para repetir en nosotros en la divina voluntad lo que hizo Jesús, y así de toda nuestra vida. Y ya continuaremos dando algunos otros ejemplos prácticos para que esto no se quede en una teoría o en un conocimiento deslumbrante, sino en una actitud concreta de vida para cada uno de nosotros. Termino el tiempo.